Había una vez, en la antigua China, tres monjes ancianos cuyos nombres no se recuerdan hoy en día, simplemente porque nunca los revelaron a nadie. En China, son conocidos simplemente como los tres monjes risueños. Siempre viajaban juntos y no hacían más que reír. Llegaban a un pueblo o ciudad, se detenían en el centro de la plaza principal y comenzaban a reír. Lenta pero seguramente, las personas que vivían y trabajaban allí y los transeúntes no podían resistirse y también comenzaban a reír. Hasta que se formaba una pequeña multitud risueña y eventualmente la risa se propagaba por todo el pueblo o ciudad. Eran conocidos como los tres monjes risonantes y su risa era su única oración y su forma de enseñanza, ya que nunca hablaban con nadie. Solo creaban esta situación en toda China. Eran amados y respetados. Las personas nunca habían conocido a maestros espirituales así antes ni después. Parecían comunicar que la vida debía ser encarada solo como una gran oportunidad para reír, como si hubieran descubierto algún tipo de chiste cósmico. Así, viajaron y rieron durante muchos años, difundiendo alegría y felicidad por toda China, hasta que un día, mientras estaban en un pueblo específico en la provincia del norte, uno de ellos falleció. La gente quedó impactada y corrió desde lejos, dejando incluso los campos sin atención durante un día, solo para presenciar la reacción de los otros dos monjes ante este evento dramático. Esperaban que demostraran tristeza o incluso llanto, y toda la aldea se dirigió al lugar donde estaban los tres monjes. Dos vivos y uno muerto, pero los dos monjes restantes estaban riendo aún más. Se reían y reían sin poder parar. Entonces, algunos de los buenos habitantes que observaban esta escena se acercaron a ellos y les preguntaron por qué no estaban de luto por su amigo fallecido. Y por primera vez, los monjes realmente respondieron. Porque ayer, camino a su pueblo, él propuso una apuesta sobre quién de nosotros dos ganaría a los otros dos y moriría primero. Y ahora él ganó. El viejo bribón incluso tenía un testamento preparado. La tradición requería lavar al difunto y cambiar sus ropas antes de ponerlo en la pira funeraria. Pero el viejo monje había pedido expresamente que le dejaran sus ropas antiguas, ya que nunca se ensució por un solo día. Nunca permití que ninguna suciedad de este mundo me alcanzara a través de mi risa, declaró su testamento. Entonces, el cuerpo del viejo fue colocado en la pira con la ropa que llevaba puesta cuando llegó. Y cuando encendieron el fuego y comenzaron a lamer sus ropas, para asombro de todos, de repente comenzaron a estallar fuegos artificiales de 100 colores hacia arriba y hacia abajo, y en todas las direcciones. Y finalmente las personas que se habían reunido allí también se unieron a la risa de los dos sabios. ¿Ves? En la vida, en tu vida, quizá la única razón por la que estamos aquí en esta tierra es para reír y reír, y nunca dejar de experimentar alegría y risas. Así que la próxima vez que enfrentes un problema, mírate en el espejo y simplemente ríe para alejar el problema. Porque tu alegría es lo que te mantiene vivo.